Pasa, Muy buenas noches, oye, hoy no vengo solo, ¿eh? así que id pasando, poneros cómodos y cómodas por ahí, poneros el postre, que ya habréis cenado alguno y alguna de vosotras, y, y a disfrutar de la charla, ¿vale? Que hoy vengo con García N., One Five y papá. Eh, eh, ¿Qué pasa por ahí por el chat? Solo me va a saludar la señorita Galicia, ¿cómo va? Vaya resto de sosos que estáis hechos y de sosas que estáis hechas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí. Muy buenas noches a todos y a todas. Venga, que en menos de cinco minutos empezamos. Sosaina. Chavales y chavalas, menos de un minuto. No sé si os merecéis esta pedazo de charla que vamos a tener hoy. Eh. No sé si os la merecéis, la verdad. O, o voy, os voy a dar el beneficio de la duda. Ya cuando acabemos la charla, ya veré si os la merecéis o no. Pero está, está hot la cosa hoy. Eh. Está bien hot. Oye, empezamos o no empezamos. El, el contador hacia atrás ha terminado ya, ¿eh? Yo no veo ni fuegos ni conos ni mierdas en el chat. Yo no empiezo. <laughs> que os follen hijos de putas, osos de mierda. Os quiero igualmente muchísimo y lo sabéis. Vamos a empezar. Vamos a darle candela a esto porque yo sí tengo muchas ganas de esta movilla. Así que vamos a darle puta candela a esto. Bueno, hoy no vengo solo, chavales y chavales, y chavalas y, y helicópteros Apache. Hoy vengo con García N, One Five Kid, Nico. Muy buenas. Y bienvenido, papá. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por cederme un ratito de tu tiempo, tío. Y hermano, a ti no jodas. Bienvenido a mi casa, tío, que esta es mi fucking casa. Y, dale, dale. y no te voy a presentar yo, tío, literal. Ya, ya, yo voy a empezar a, a cuello. Voy, voy, a, voy a ir a, a to cuello, como dice un colega mío. Voy a ir a to cuello y, y te vas a presentar tú, tío. Y te voy, a, o sea, te voy a hacer ya la primera pregunta, tío. ¿Quién es García N? ¿Quién es One Five Kid? Cuenta cosas, hermano. Que te, que te conozca la peña. Que se entere la peña quién eres. Pues, tío, yo soy Nico, hermano. Aquí de Madrid, bueno, nací en Mallorca, hermano, pero vamos, bueno, de Madrid. Tres años estaba estado aquí, ya soy de Madrid, hermano, No faltaba. Y, y, y nada, hermano, pues eso. Eh, un chaval, 28 años, tío, Madrid, a tope. Y yo qué sé, tío, haciendo musiquita hace un poquito. La verdad, un par de añitos, tres ya. Respaldado y tal, y demás, pero Pero eso y hacía N, tío. Guanfa, aquí tronco. <laughs> Cuesta presentarse, ¿eh? ¿eh? A mí me flipa, porque esta pregunta, tío, es como... Yo normalmente, bueno, llevamos hablando ya una horita off-stream, él y yo, relajados, tranquilamente, y yo no le he dicho, le he hecho solo un spoiler. De todas las preguntas que suelo hacer, solo le he hecho un spoiler. Y ya me ha hecho, uff... Pero ya le estoy dando tiempo, pero normalmente empiezo así... Preséntate. La gente no suele presentarse. El presentador, el, el tal de turno, es el que, bueno, os traigo a tal. Que... No, yo paso de entrevistas de Wikipedia, hermano. Bueno, eh, García N, One Five Kid. Eh, cuento un poquito, voy a poner en contexto y te voy a poner en contexto a ti también. Eres muy escuchado aquí en el canal porque te pongo muy habitualmente. Que Nada lo que sepas. Eh, de hecho creo que le he descubierto tu trabajo a, a más de una peña y eso es guay, ¿sabes? O sea, a mí me, me mola. Y más de una personita por aquí me pedían que vinieras. ¿Vale? M vale. Entonces, que lo sepas, que, que eres alguien querido claro. por aquí. ¿Vale? Eres alguien querido por aquí, que lo sepas. Eh, la movida empezó, tío, cuando sacasteis el, el, el álbum. Este, que es un uh -huh. pedazo de álbum que se te va la olla, que además no fue como, venga, voy a sacarme la polla. Bueno, vamos a sacarnos la polla porque no te la sacaste solo. Ah, vamos, te, eso, vamos. Estu estuviste con Jay con Gambino ahí codo con codo, currando a tope con esto. Siempre es mi hermano. Pero es que luego, tío, y leyendo ya esta movida, o sea, Sugar Fratelli. Rap Gotti, o sea, Johnny Doc, Chinaka, Tote King, DJ Sweat, Solo Truth, Ucho Calderón, Callejo Serial, pero perdona, ¿esto? <laughs> Esta pedazo de sacada de polla, hermano. Te tengo que empezar, o sea, voy a empezar con la música. Cuéntame un poquito eh, de dónde sale la idea de hacer este álbum. Eh, y, y, y por qué ese título Quiero que nos expliques un poquito también Que sé que hay una referencia muy heavy Habrá y gente yo, que la habrá pillado bueno. y demás Pero cuéntanos un poquito ¿Por qué este álbum? ¿Cómo nace toda esta movida? Eh, cuenta cosas Pues a ver, esto al final es un poco Lo que hemos estado Un poco ¿no? eh, Es un rollo, un homenaje a la movida o sea, Y la movida es pues que yo para un par de años largos, pues un día estaba con Gambino, con, 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 el, con el coma, y, y el caso es que le me, me llamó a la atención Vamos a hacer un, algo, un trabajo, una, un físico, un trabajo en concreto. Y nada, yo me empecé a hacer, a hacer unos temas, que sí es cierto que me empecé a hacer X temas dentro del CD y. Y la movida es que ya vimos cómo iba a ser un poco el rollo, ¿no? ubicados En plan, de visto los temas que estaban escritos, los ritmos, las referencias y tal. Pues eh, tronco, se nos ocurrió, mi barrio, hermano, yo soy de barajas, hermano. Y, y el caso es que aquí es 042, el postal, ¿sabes lo que te digo? Y claro, vimos la referencia, no clara en ese momento, pero joder, éramos flipas, mierda. Podemos, puedo considerar que en mi círculo somos un poco frikis de este, de este palo, ¿no? De este rollo. Y fue como un <laughs> al dedo, hermano. O sea, primas, si dijimos, una polla, podemos hacer una referencia súper no clara, pero coño, que sí, por lo menos se referencia en ese sentido de que está el círculo cerrado conforme queríamos, ¿sabes lo que te digo? En el sentido del de mm. palo que queríamos llevar, ¿no? Y vimos el título, cómo era la movida, éramos unos frikis de esto, tronco, y al final, pues yo dije, pues es que vamos a fusilarlo. ¿Sabes lo que te digo? A tope. Y al final cerramos todo así, diciendo, pues una portada totalmente similar a la comida. Eh, mí, ¿no? la diseñó, bueno, hizo casi todo, prácticamente, aparte de producirlo, trabajarlo y demás. Y Sarauta, mi colega, el pinto, tío, bueno, pues un malo pinto tronco, que enseñó el tren nos hizo el colgante rollo ya, poniendo la grindita, ¿no? En el rollo brutal el palo tío el digo postal pues, tal dimos que ¿eh? venía de puta madre como hacer una segunda parte o un homenaje rollo segunda parte a lo que era esto y y ahí se hizo hermano. ahí se hizo nos curamos las camisetas y todo para la portada sí fotos, sí post. o sea es que está todo súper bien cuidado de hecho antes de bueno de hecho lo podéis ver allí detrás detrás <laughs> de su cabeza tiene esa portada original esa referencia original a la que hacen aquí. Fijaros que allí hay un 41, que lo podréis ver, y aquí hay un 42. La movida es que ahí te sale MobDip y en el mío te sale Chinaka, hermano. Correcto. <laughs> Correcto, pero es, es como esa referencia súper clara, ¿no? Eh, me flipa, de verdad. Es un trabajo que me parece súper redondito, tío. Eh, es una de las cosas que te quería preguntar. Eh, veo aquí que, que fue una edición limitada, el físico de 100 copias. Sí. Y luego también sacasteis estos cassettes, que también lo tengo por aquí. Y la movida es, ¿cómo ha sido ese primer trabajo enfocándolo, tío? Que, que ya estuvimos medio hablando un poquito de esto. Pero ¿cómo ha sido ¿Eh? enfocar ese primer trabajo directamente como un álbum? Y no como esos singles, tío, que está sacando todo el mundo ahora, tal. No sé qué. ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Crees que, fun ¿Crees que realmente funciona mejor con singles, tal, en base a tu experiencia? Eso que es un trabajo, hostia, de peso, tío. Hay un buen curro aquí, de, o sea, de tanto estético como de sonido, colaboraciones. O sea, no has ido a colaborar con cualquiera, tú has ido a. Vamos a coger a esto por aquí, a esto por allá, aparte de que sean colegas o no, ¿no? Pero un poquito hablando de cómo funciona la movida de la industria también, ¿cómo crees que la peña ha cogido el, el CD, tío? Yo, guay, tío. Yo me otros. Palabra, o sea, de booty. De booty. Bastante bien, yo qué sé, yo me reñito, tío. Yo me... Desde los 13 años que quizás rapé, lo único que, que me haya puesto a grabar, yo hacía mis cosas, mis tal, pero no nunca en plan de hacer un trabajo bien cerrado de esta manera y con un rollo diferente. Quiero decir, bien llevado a cabo, ¿vale? Y sí, tío, pues me parece que ha estado de puta madre. Yo ahora agradecidísimo, bueno, que ha sido la polla, la polla. Claro, la polla, o sea. Yo, yo como, claro. como oyente, digamos viejo o, o de viejas costumbres que yo sí escucho discos a día de hoy pero uh -huh. entiendo que la, la gente apenas escucha discos enteros a día de hoy a no ser que seas un friki de la movida o te hayas es que me, es como que somos ya o sea yo entiendo, entiendo lo único que también porque esto no es una cuestión de tiempo pero pero yo entiendo que la movida cierto, sí sí es que es una pena hasta cierto punto es una pena pero es muy efímero, ¿no? O sea, eh, sacas un trabajo y dale dos... Lo hablaba el otro día con, el, con Wario, con un colega de ahí de Barcelona también, que fue un saludo gigante, y, y es que es muy efímero, es que dale dos semanas a un curro, hermano, de alguien, ¿sabes? O no, o sea, puede, pues si sí, es un palazo, pero, pues, sí, claro, ojalá suene todo lo que tenga que sonar el palazo de alguien que bien se lo ha... Se lo ha... Se lo ha currado, ¿sabes? Pero, pero me explico, o sea, es que es muy efímero, tío. El de talento, en dos un trabajo. Hoy en día está todo muy cascado, ¿sabes? Pero entiendo que también sea así, hermano. Al fin y al cabo entiendo que sea así. Y entiendo que también el modus operando ahora de la vida. Ya te digo que yo también estoy un poco fuera de estas cosas, ¿sabes? En claro, claro este. pero, eh, y, bueno, y yo entiendo que también. Tuya, ¿sabes? Entiendo que también, joder. Eh, tú igual llevas poco haciendo música de manera más profesional no no mm. haciendo música pero de una manera más profesional pero tú eres un pavón mazo de inteligente porque he hablado contigo varias veces y tú sabes cómo funciona la movida entiendo en parte que hacer un disco ha sido como el, el enchiche el quiero sí. hacer un disco sabes entiendo eso crees que hubiera Funcionado mejor de lo que ha funcionado ya si hubieras ido lanzando de a pocos, ¿Cómo se está haciendo a día de hoy, tío. Lo que sé, tío, si es que no es que yo quiera o no quiera, hermano. Es que es lo que me, te digo de antes, hermano. Que yo te dije al papá de. A ti no le dije eso. Le dije, tío, quiero? Me apetece hacer un trabajo. Igual no, sé, no sabía dónde estén, así puede ser. No sabía el objeto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era como que pues, quería hacer. Lo único que también. De Peña, que re fuerte, ¿sabes lo que te quiero decir? Fuerte, o sea, que para mí, pues, titanes, tronco, referencia a Koke y hoy en día Mazopanas y, bueno, en fin, el círculo es la polla. Pero, pero, tío, no lo sabía, tampoco pretendía, ¿sabes? No, no, Hostia, no es que, pretenda, no, es que tengo, no, tío, ¿sabes? Pero, a mí me, me, que fa sí. me fastidia mucho, tío, pero mucho, o sea, y lo digo de verdad, que, que Peña como tú, de verdad, que peña como tú, que, que, que hacen las cosas ya con un respeto hacia la cultura brutal. Que ya no es lo que dices tú, no es no hay una pretensión de tal, sino lo hago por porque me gusta esto, porque amo esta movida. Tío, peña como Sugar Fratelli, como Rap Gotti, tío. Eh, on The Run, que está por ahí con, con Rap Gotti haciendo las movidas y demás. Eh, de malo es la polla. ¿Sabes? O sea... Veo a Peña que es como... Yo les... Le... O justo lo hablaba contigo hace 10 minutos o 15 minutos. Que cuando le enseñé a No Smoke que es el chico que me hace todas las visuales de aquí del canal, tu trabajo, se quedó loquísimo. ¿Sabes? Y todo el mundo que escucha tu trabajo se queda loco. En plan, wow, esta, esta movida que es, ¿por qué no conocía yo a este chico? Entonces, por eso te hago esa pregunta, porque a todo el mundo cada vez que le enseño esto yo algo, y no hay fallo, ¿eh? Si le he enseñado esto a 10 personas, de 10 es 10 de 10 que me han dicho que tal, ¿sabes? No hay ese dentista hijo de puta que te dice que lavarte con este dentista, con este dentífico es malo, no, no existe ese, 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 esa, esa tal. De 10, siempre hay 10 de 10, te lo juro. ¿Vale? Y ah, lo mismo me pasa, y lo mismo me pasa, pues eso, con un, con un Rap Goti o con más gente, ¿no? Por eso pregunto, tío, que. Pero es que a estos 10 les he tenido yo que ir a decir, brother, ¿has escuchado esto? No les ha llegado. Por eso te pregunto, ¿crees que hubiera funcionado un poquito mejor? Porque esto para mí es uno de los 10 mejores discos que hay en todo el puto 2022, brother. Lo digo, de, lo digo de verdad, igual no entra en el top 5, pero sí, para mí, entra en el top 10 de mejores discos hechos en 2022. Pero me jode porque tiene que ser un Keco, o tiene que ser un suet, o tiene que ser un tal el que le vaya a su colega de turno, porque si no nos han enterado, tío. Por eso te pregunto si crees que hubiera funcionado más a base de ir soltando de a pocos en lugar de pum, ¿sabes? Sí, es que te voy a decir, es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y no es cuestión de que no me preocupe, ¿eh? ni me preocupe o que me sube la polla. Es que no lo sé. No lo sé, hermano. O sea, para, es lo para lo siguiente, pregunto. Entonces, o sea, porque con esto yo creo que me vas a contestar. ¿Lo siguiente van a ser, va a ser un álbum o vas a tirar unos cuantos singles sueltos ahora de momento? Es que con Mira, esto ya me vas a contestar, yo creo. Lo siguiente, lo siguiente va a ser un trabajo que está preparando Gambino, vale, suyo, apartamentos Carter obviamente, y ahí nos tiramos uno, nos tiramos cosas, ahí nos tiramos cosas, y luego, pues sí, vamos a estar seguramente, de... sí sacaremos cosas sueltas, sacaremos cosas sueltas, sacaremos cosas sueltas, también porque yo qué sé, tío, he visto con, tengo que hacer bastantes colaboraciones. Estoy haciendo bastantes colaboraciones ahora, ¿sabes? O sea, bastante gente. Muchas de mi círculo, pero ya es lo que me remito de antes que al final el círculo. Es la ¿Sabes? Siendo simples, ¿vale? Y, y si se vienen en plan, pues bueno, yo me sé, temas con peña. ¿Sabes? No puedo. O sea. Sí, yo, yo o sea, ya, ya me has dicho un par de cosas. no Si no las estás diciendo es porque no las puedes decir, pero se vienen dos o tres cositas en breves, guays. ¿Vale? Se vienen dos. Se están currando todavía las cosas. Claro, no claro, no se, se está cociendo se está el pura. pan. Se está sí, cociendo sí, sí. el pan todavía. Un poco de ese palo. Sí, temas, hay temas, hay temas. De hecho, seguramente este año que entre esté sacando cosas nuevas. Sí. Sí, sí, sí. Bien, 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 sí. eh, bien. Tema colaboraciones, tío. Uh -huh. Hay una cantidad de talento aquí brutal. Vale. Eh, sé que algunos sí, evidentemente, pero a todos les conocías ya de antes, tenías ya trato, ha habido alguno que sea solo para el disco, en plan, oye tío, me moraría cuadrar contigo porque me cuadras aquí. Con... Pues también te digo, también fue muy, como es que no es mi disco solo, hermano, es también... Es claro, claro, disco... claro, pero, pero te, te pregunto a ah, ti, tú, tú me con... contéstame sí, tú, sí. hombre. ¿Vale? Tiene, tiene tiempo tiene tiempo en, esta, en este award, ¿no? claro Entonces, eso, eso eso lo entiendo, coño hombre si sí tiene tiempo joder, ¿tú dirás? y, y ya, es que también ha sido mucho ha sido por todo por él, o sea, ha sido por él y muchos de los que salen si sí son panas, bueno casi todos y personalmente de puta madre y, y de booty. y con bastante pues eh, me llevo, o sea todos los días, lo mismo no todos los días, pero joder que habitúo a estar o con esa peña o a mantener contacto con esa gente, vaya, que son panas cercanos. Qué guay. Pero, pero yo qué sé, tío, o sea, fue gambino, hermano, fue gambino y que también, pues ya me remito, que somos del círculo y al final, por joder, tío, nada, pues joder, vamos a ver qué onda con esto y claro. si te quieren meter, te quieren meter, Va a ser sincero, ¿sabes lo no, que te quiero decir? Yo creo que quedarías de puta madre, pues, hermano. No, Adelante, es que ¿sabes? es que ya te digo que hay aquí un el increíble ya os digo ¿eh? o sea si no habéis escuchado este trabajo os lo recomiendo muchísimo porque es que aparte de que tiene temas increíbles yo por ejemplo te lo dije la última vez que nos, que nos vimos probablemente mmm, es porque sea un viejo y me estoy volviendo ñoño pero el tema que tienes con solo con solo truth el if, if you are eh, if, if you mar, eh, my eh, o sea, joder, if you rule my world ¿Vale? El que le haces a la mamá, brother, es que sí, mi inglés de, de Albacete Mal es increíble. Eh, eso para mí es no hay de verdad, no hay semana que todavía no me ponga ese tema, que no he dejado de ponérmelo. Creo que la mitad de las repros que tengan en Spotify son mías. Qué guay, Te lo prometo, o sea, un tema tan bonito, hablando así de, de, de tu mamá, brother. De tu mamá y de cualquier mamá, porque esa canción, si supiéramos escribir o si supiéramos decir cosas como las dices tú ahí, creo que todos diríamos algo muy similar de nuestra mamá. Y sí, final... yo pienso que es un poco, pienso que es un poco el, como el tema bonito del álbum, ¿sabes? Tío. Como... Eh... Pero ese es como el Chile. Además, mola porque está como en mitad del álbum, más o menos. Entonces, sí. como que es ese tema que te rompe en mitad, te hace llorar un poquito, ¿vale? Sí, te hace, te va. te hace bien pensar bien. en tu mamá, te, sí. te, hace, te, te dan ganas de, si no la tienes al lado y coger el teléfono, mamá, que te quiero mucho, ¿sabes? <laughs> te, dan, te dan ganas de esa mierda porque es real, ¿vale? Pero. Pero luego todo el, todo el disco es súper es contundente, es súper es partenucas. Al, sí. Es, 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 al final es un, un rap súper estricto, además, súper estricto, cosa que me flipa. Pero ese tema quizá para mí es, ya te digo, no sé si es porque me estoy haciendo mayor, me pongo ñoño y todas esas cosas, pero para mí es de los más guays. No, es, no eres ni el primero ni el último que habrá cantado a su mamá. Pero. No, yo qué sé, es un básico. Pero creo que lo has hecho mejor que la mayoría de los que he escuchado anteriormente, brother. Personalmente, es un tema que yo le pondría a mi mamá y yo creo que mi mamá fliparía, a pesar de que odie el rap, ¿sabes? Y que no le mole nada a esta música y que piense cosas raras de esta música. Pero eh, yo creo que lloraría. O sea, increíble, Chapo. Chapo, de verdad, Chapo, Chapo. Pero es eso, ¿sabes? O sea. Hablando de las, de las colaboraciones, tío. Sugar Fratelli, Rap Gotti, evidentemente High Gambino, que sale aquí, pero no es una colaboración porque es un disco en conjunto de los dos. Eh, Johnny, claro, Johnny Dogg, Chinaka, Tote King, DJ Sweat, Cholo, Ucho Calderón y Callejo serial Perdona. O sea. Eh, te voy a preguntar sobre alguien que es un, un poco. Es, es una malísima persona. Cada vez que hemos tenido trato con él ha sido todo mal. ¿Qué tal ha sido colaborar con el, con el Jordi este, con el DJ Sweat, tío? Joder, hermano, es mi tío, Jordi. Es <laughs> mi <laughs> hermano. Es la polla, nada, Jordi siempre. Sí, es la polla, el... es la polla. Tiene el cielo ganado, hermano. Es el mejor, tío. DJ Sweet sí, ¿no? es la polla. Sí, tío, es un jefe, es un jefe, es un jefe. La verdad es que el, el cabrón sabe también dónde hay movida de la buena. Y sabe también muy bien dónde participar el cabroncete. ¿eh? No... No se mete en cualquier lado, ¿eh? Puede Guti, puede Guti. Si es que ya te digo que es sangre y tronco el Jordi, yo le tengo como vamos es panísima tío y es el, el nuestro hermano Tronco y yo que sé al final a mí no le presento la movida no como quien dice y, y, y agradecido siempre Tronco de que se haya querido meter cuidado, la, la verdad es que tener de de anfitrión en Barcelona a alguien como suet por ejemplo Ahora, tío. A alguien a alguien que, que te reciba ya no que te reciba físicamente sino tener sí. este tipo de anfitrión en Barcelona, de saber que puedes contar con alguien así para un trabajo, <laughs> es una persona tan humilde y tal, es como, wow, mola Palabra. muchísimo, ¿sabes? Palabra, tío. Es, es, la, sí, es sí. la polla. Vale, pasando ya un poquito de esto, sé que hace, bueno, sé que no, estuve contigo hace poquito cuando estuviste aquí en Barna, sé que estás presentando, haciendo bolitos, ya, de hecho este sábado tienes concierto. Sí, este sábado, hermano, aquí en Madrid, en la suelta, la su, suelta data ahí para que la gente que esté por Madrid o cerca vaya a verte, tío, y que se lo goce. Este sábado, este sábado o se ha la independencia, el tronco. Con la FS, Masek Zamorano, NDF, El Vela, un saludo enorme para todos. Goodson y apartamentos Carter. Creo que se me pasa alguno más por ahí, pero creo que la gran no, mayoría los he comprado. Pero va a ser un sarao guapo, va a ser un sarao muy guapo y agradecido a la peña por dejarnos en el show, tío. Pues, la verdad que si estáis por Madrid o cerca, no dudéis de pasar por ahí, por... La porque lo vais a pasar muy bien. Y es de lo que quería hablarte yo a ti. Cuando estuviste aquí en Barcelona, estuviste presentando el, el álbum junto con, con Gambino, evidentemente, aquí sí. en el Jamboree en el Jamboree, en las fiestas del, del G13. Tío. G13, correcto, Chau. G13. Mira, sí, sí. Edu, Eduardo Fabri, que es un fotógrafo de puta madre, va a ir al bolo si Dios quiere, que, dice, que se supone que va a ir. Así que puta. ahí lo vas a tener, Fabri. Hazle un buen fotón y dile, que, di, dile que eres el Fabri. Si no te conoce, que te conozca ese día. Oye, que soy el Fabri, que el Melo te comentó, tal, y hazle un buen fotonaco de los tuyos. Eh, presentaste en el G13 aquí eh, el disco. ¿Qué tal te trató Barna, tío? ¿Qué tal te ha sentado salir fuera de Barcelona? Porque entiendo que siendo tu primer curro, habrás salido, como, pero igual más cerquita, pero ¿qué tal es irse ya a, a otra ciudad? Pues si la apoya hermano. También te digo, yo para mí Barcelona es como una extensión de mi ciudad. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco. Y, pero nada, regalado, brother. De, de putísima madre, o sea, la apoya Fue la apoya Fue la apoya Bueno, pues, tú estuviste, qué bojones. Claro, 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 pero quiero, quiero que, que transmitas también un poquito a la peña ah, esa, bien, esa experiencia, bien. ¿no? En Barcelona, lo dije hace poco, lo que te iba hablando con Valio, en su canal y tal, eh... Tío, fue la polla y eh, agradezco el tener el círculo que tengo en Barna, hermano, ¿sabes? O sea, polla, cuanto a todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Doy gracias a tener ese círculo y que, y que fuera como, o sea, que estuvo de puta madre, fue de putísima madre y fue de una polla, agradecidísimo que la hostia, un trato de puta madre y, y palabra, de hecho hicimos dos fechas allí, Siempre hicimos otro concierto ahí por cerca de Granollers y tal, y de puta madre también, tío, o sea... De a, ese, lado, a ese a ese segundo no pude ir yo por la comunicación con el sitio estaba un poco más complicado. De hecho el mm. creo que fue el lunes cuando marchaban River, la Seven Line y toda mm. la peña para pa Madrid desde Sans estuve un ratillo con ellos y me decían todo guay dice pero es que la putada es que estaba súper retirado súper mm. tal. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y, dice, por, y oh, dice, dice, guay, porque nos juntamos todos, porque pudimos, pudimos vernos en bolo los que no nos habíamos visto en bolo nunca, tal. Dice, pero hubo muy poquita gente y es una lástima, tal, no sé qué. Y me, y me jode, porque había un cartel que flipas, pero eso mismo lo haces en el mismo pueblo de Granollers, y no retirado de Granollers, y eso se peta. Pero bueno, que debuti, sabes lo que te es digo. Una, es, es una putada. Pero al margen de eso, bueno, al margen de eso, Barcelona os ha tratado guay. Super, hermano, Barcelona siempre es auténtica la hostia, ¿sabes? Vale. Y, y aparte de lo de Madrid, tenéis alguna fechita ya o, que, o, o estáis mirando alguna fechita de, o, o mirando fechas en alguna ciudad. Eh, pasado esto del sábado, eh, en enero lo mismo. Lo mismo tiro ahí unas barrillas en, en lo de la sala de intruso que hace la peña de solo gozar y tal. Sí. Ahí en enero hay un evento que hacen ellos. Me tiraré unas cosillas allí en enero seguramente. Y, y de momento nada más. Nada más. De momento así que se pueda decir algo tal y de momento nada más. Y es así un poco buscando cosillas, tío. A mí, a mí yo regalado para todo esto, hermano, de puta madre. Mientras bueno, tanto hacer música. Hay, claro, sí, mientras sí. tanto hacer, hay, hacer música y a trabajar, tío, que es lo que toca, ¿sabes? Que, que, que yo siempre pongo esto como ejemplo, ¿no? El. El, el efecto Morat por decirlo así de pegarte de un día para otro o como le pasó a un de la Fuente hace años atrás o Peña así, eso pasa muy de vez en cuando tú hay que tú tienes que trabajar tus cosas y si eso tiene que pasar pasará igual pero tú tienes que trabajar tus cosas es así sí. eh, me flipa de verdad te lo digo que enhorabuena a los dos por el trabajo y a todos los que salen en él pero de verdad me parece la polla. Ojalá, ojalá más trabajos así. Que por suerte, eh, hay una corriente últimamente de que hay muchos trabajos en este plan, más un poco para pollas viejas, como yo, como digo yo, ¿sabes? En el buen aspecto de la palabra, en el buen sentido de, de la expresión. Pero últimamente hay una corriente de gente que está ahí como por ahí abajo. Levantando un poco la cabeza así a los Uricato, que me está flipando que esté esa escena bueno, tan. tan. Bello, tío, alzada bello, bello, ahora, tío. ¿Sabes? Tío, claro. A mí me flipa que esté eso como ahí. me flipa. Me flipa sí, tío, poder bueno. escuchar cosas que no sean el mainstream. Siempre ha habido cosas que no sean el mainstream, ¿eh? Pero. Sí que es verdad que antes, igual, las cosas, muchas de las cosas que estaban más por debajo también eran de una calidad mucho, inf mucho más inferior que otras cosas que te encontrabas antes. Y ahora, tío, ahora es que hay una calidad en, en, en un track que me he grabado yo en el móvil hace un rato y ya te encuentras una calidad a la hora de escribir, a la hora del delivery y todo, que, que yeah. sabes que es, es, que es brutal sabes que, ya nos, que, ya, que yo lo acompaño todo es un, un delivery eh, la, la manera que tiene la persona de escribir la estética que lleva eh, el, lo que desprende sabes al margen de solo la estética y de, la, y de las letras tú puedes tener un carisma u otro no y estoy viendo una corriente de una movida que me está gustando tantísimo sí es verdad Valo. Y sí, me, está, me está flipando muy fuerte. Y luego eso acaba petando, porque acaba petando y acaba llegando arriba. Pero me, me gusta que salga desde ahí, desde abajo, ¿sabes? Cuando coges una bolsa sí, que pesa así desde abajo para ponerla a la estantería, pues lo mismo, tío. Si peta, hermano, es que está bien currado. Hmm. Sí. ¿Sabes? O sea, está bien currado. Hablando de esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero estará bien currado, hermano. Sí, sí, sí. Y... Para mí, esto te lo digo que es. Uno de los discos de, de, del año, sin duda, de habla hispana. Bueno, de habla hispana, no, de España. O si ponemos de habla hispana, mmm, en, eh, si nos ponemos a mirar en Latinoamérica, nos da un vinagre aquí mirando discos buenos. También te lo digo. Eh, y más cositas. A ver. Eh, te quería preguntar una cosa, se me ha ido completamente la perola. Hablando, la eh, sí, eso, hablando del disco. Eh, yo veo que tengo la copia número 65 de 100. Sí. ¿Vale? ¿Las habéis vendido Pero, todas ya? ¿Las habéis es buen vendido? número. Sí, sí, me parece, me, me parece buen número. Aunque intento tener el número 13 de las, de las cosas que tienen numeración, si sí se puede. Pero bueno, yo llegué tarde también, brother. Llegué cuando, bueno, te... Llegué cuando te pillé aquí en Barna y te dije: Si te quedan, dame. Y me llevé esto, el cassette. Pero, ¿habéis vendido todo? Sí, hermano. ¿Sí? Sí, ah, pues No sé, en menos de un mes, así. ¡Ole! Sí. ¡Ole! Sí, o sea, ¿habéis vendido todo? Eso sí. es lo que quería saber. Entonces, la venta ha funcionado bien. O sea, sí. la pe... a la peña lo ha gustado y lo ha querido tener en sus manos. Sí, sí, sí. sí. Al final se vendieron todos, tío. Ambas Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué guay, qué guay. Y la edición con los cassettes igual también se vendió oh, todo. Oh, un cassette y edición ambas, tío. Joderos que yo lo tengo y vosotros no, hijos de puta. Se muy poquitas, fueron 30 de Bueno, pero, pero está bien, está bien. Esto es otra de las cosas que te quería preguntar, tío. Eh, bueno, que quería comentar contigo. Me flipa este un poco resurgimiento del cassette. Lo estuvimos hablando un rato ahí en el en el, en el backstage, en Jamboree, que te dije, tengo ahí un, un Wall Mantal. Me dijiste, eso no lo tires. Eso es Oro Brother. No lo tires, además. <laughs> eh, <laughs> lo siguiente que saques es eh, cuando, sí, cuando saques un trabajo, ¿quieres volver a editar cinta? O sea, ¿te ha gustado, sí, ¿te ha gustado la idea de, de, de editarlo en cinta y toda uh -huh. la movida? Es un formato guapísimo, tío. Hmm. Guapísimo. Y bola que te cagas, no jodas. Es una polla. La verdad Porque es Si se puede, lo haremos. A mí, personalmente, como formato así con caja de plástico y demás, me gusta la más bolla. que el CD. Bastante más que el CD. El lomo es Hola. un poquito más ancho, es más Hola. recogidito, se ve mejor lo que pone en el lateral. A mí me gusta sí, bastante tío. más el formato, lo digo de verdad. Sí, tío. Y de hecho, estas son la polla, Ese filtro que tiene el rocha así en plan como gastado y tal, es la polla, tío. Es, es muy, 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 muy muy guay. Y como tenéis ¿sabes lo que te digo? Las tienes igual y... la eh, que Sí, que sí. Aparte que es como, tío, súper cookie, es súper guay. Un, el, el concepto de caseta a mí al menos me parece como... Entre las, manazas que, entre las manazas gigantes que tengo yo y que, y que realmente es un formato muy pequeño, si lo comparamos con un CD o con un vinilo, esto es enano. Claro, claro. claro, es, claro. Es, es la polla, es la polla. Yo te animo a que si volvéis a hacer cositas, que hagáis esto. Todos los trabajos que se hacen en apartamentos cárteres <laughs> nuestros sacan cassette. O todos. Copia física son CD y cassette. El último disco de Gambino fue un poco lo, sí, lo contrario porque se hicieron solo vinilos, pero vamos, que... Claro, pero, pero sí. claro, pero ya sí. se entiende el concepto que si ya es solo vinilo, no echas de menos el cassette. Casi casi. Esto es para claro. nostálgicos. Claro, claro. Entonces, Entiendo. si el nostálgico ya tiene el vinilo, ya le estás cubriendo esa parte de nostalgia y además puedo, puedo pincharlo en una fiesta, puedo ponerlo en una fiesta, lo que sea, tal sabes pero ya le estás dando esa parte al nostálgico sí, bueno. eh, eso es lo que te quería preguntar cuánta gente sois en apartamentos Carter brother pues jagan eh, Gambino ejecutando el sonido siempre Juan Beef, el papá hermano eh Sugar Fratelli en cuanto a visuales y bueno y yo junto a Juan Biff que somos los que nos dedicamos un poco al tema de serigía y todo eso en cuanto a textil y demás. Pero un poco de desarrollo. Somos, Somos cuatro. Qué guay, qué guay. Sí. Qué guay. ¿Y cuánto, cuánto tiempo lleváis? O sea, es que te tengo que preguntar esto, güey, bueno, me da mucha curiosidad. Y ya que eres, para mí ahora mismo eres el representante de Apartamentos Carter. Ahí lo ah, tenéis, coño. chavales. Eh, <laughs> ¿Os ha costado mucho llegar a formar este, este colectivo, tío? Quiero decir, al margen de infraestructura, ¿eh? Quiero decir, poneros de acuerdo en cómo empezar y en cómo ir, porque yo sé que no solo hacéis una cosa, o sea, sé que, pues eso, serigrafía, visuales, tal, no es solo música ahí, ya. ¿Sabes? Hay varios sectores ahí, sí. Claro, entonces es como esa movida me flipa porque es prácticamente un colectivo de un montón de gente que sabe hacer muchas cosas, que se han juntado para hacer una gorda. ¿Por dónde empezó Apartamentos Carter? Los Apartamentos Carter sale, tío, de esto todo esto a lo que había de hoy es. a priori Apartamentos Carter, ya estaba en la cabeza del Gambino, eso. Yo ya, no lo decía antes de que estuviera montado, ya nos hablaba, un poco. Nos, nos hablaba de esto un poco. Nos hablaba de esto. Y al final se llevó a cabo. Se llevó a cabo más que nada por parte del Gambino, que es el que más tira del carro. El que más y el más cabeza pensante ejecutor y demás uh -huh. es él, y, y ya estaba en su cabeza esto de montar un vida. Iba a ser con un ámbito diferente, pero al final, pues eh, se vio con la oportunidad. lo vimos con la oportunidad todos echando un cable y, y ahí a, estando con él y demás. Y yo en aquel momento, yo no sabía hacer semi Y me acuerdo que, pues, Alfredo, con Biff, mano, que por cierto respeto máximo al, al padre siempre y, y me enseñó un poco al tema de la seguridad y además al final pues, me acabé me acabe quedando como quien dice y haciendo okay. ahí cosillas pues, todo es todo gracias a alfredo a one beef y a y al coma hermanos y a hacer sí. un poco los tío a mí no se dedica al tema de sonido y demás ya lo sabes todo uh -huh. de puta madre y, y... Su Warframes, Frames, Subar Fratelli, también es el que se dedica. ¿Y demás? Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo es trabajar con esos colegas, tío? ¿Cómo son las discusiones de, 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 de cuarteto ahí, brother? Cuando, a ver, yo qué sé, bien. Lo, lo que hay que ver también, somos panas, aparte. ¿sabes? Lo que claro, por, 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 por eso digo, sabes, tiene que ser curioso, cuanto menos. Lo que te digo como discutirás tú con tu primo, justo, 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 justo. Siempre viene dice que la gente en el buen sentido, de que claro, 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 claro. Siempre hablo, o sea, cuando hablo de esas discusiones, evidentemente sé que nos matáis. Como las que tendrás tú con tus colegas, claro, 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 claro. A nivel, a nivel creativo, chocáis. ¿O, o soléis coincidir? Hay muchas veces. ¿En qué sentido? Porque es que en, ge en, o sea, en, en, en general, como en plan, a la hora de un gráfico, por ejemplo, de un cartel, de una movida así más gráfica, que te lo enseñe a ti el Sugar Frames, y digas tú, Bueno, igual esta foto. ¿Cómo? O sea, ¿soléis coincidir? ¿Tenéis un gusto similar? La verdad es que ejecutando a priori todo de primera son la polla, tío. Entonces, no... lo que te digo, hermano? O sea, te explico. No hay... No Alguna vez, el, el Gambino, si, por ejemplo, si, sirvió, si nos pregunta, él, por ejemplo, él también se, se dedica a diseñar las cosas en los carteles bueno, es muy bueno, es un muy bueno. Y, y nos pregunta a él, de hecho, bien ¿qué tal veis esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué tal? O sea, quiere decir que no, no hay... Leito hay tanta confianza en ellos, lo que hacen los goles, ¿sabes? Y aquí final no hubiera gente un coño en ese sentido, ¿sabes? O sea, de norma confiáis ciegamente en lo que hace el otro. Casi casi se podría decir. Sí, un poco. Sí, que polla, sí, sí, sí. O sea, me parece que hay un criterio de poner el coño, ¿sabes? Por eso digo ya de confiar a ciegas del otro. O sea, vino, eh, claro. Si él tiene sus tablas escritas, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos a hablar de este rollo ¿no? 100% que confío, claro. <laughs> qué guay. ¿Sí? Qué guay, qué guay. Pues no es, no es, te digo que no es difícil, o sea, no es fácil ¿eh? conseguir un grupito de trabajo así que también sean es como colegas. Me digo que es como todo. ¿no? Como todo. Pero no, 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 no. Yo, total confianza. Total confianza, sí, sí, claro. Claro. No. También creo que hay confianza en el sentido si en algún momento hay que decir, oye, pues esto no me gusta, pues se dice. Claro. Como rara vez me veo en esa situación, hermano, digo, ¿sabes? Que bien. Sí, buenas, pero, pero, sí, pero eres consciente de que si hay algo que en un momento no te mola, lo puedes decir y, y no va a pasar absolutamente ni, nada. Ni, ni procuro pensar eso. ¿sabes? Que como rara vez me... Es pues que no me pasa eso. Eso es lo mejor. O sea, el sí, hecho tío. ya, te lo prometo, el hecho ya de ni pensar en eso. Tiene que, que dar tío? una tranquilidad de cojones. Tío, eso. Sí, sí. Guay, 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 guay. Entonces, eh, lo próximo ya, ¿para cuándo? ¿Ya para principios de año vamos a escuchar algo nuevo tuyo? Sí, seguramente. Vamos, seguramente. Seguramente. De hecho, antes incluso. Antes realmente... incluso. Puede ser, puede ser, ¿no? No, Puede no ser, saber. puede ser. Bueno, pues estaros sí, el atentos. Tiempo es el, tiempo y la, el tiempo es muy relativo, puede ser, pero, pero sí, 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 claro. Principio de año seguramente, sí, sí, sí. Vale. Ahora, ahora yo voy a ir a, a, ya a por mi ristra de preguntas que no son tan clásicas de entrevista, tal. Okay. Yo ahora voy a, a ahora ya empezamos a por materia. Ahora es cuando yo cojo y me froto las manos vale mira eh, el sabio ha aparecido por ahí por el chat y dice por ahí el sabio y, o sea el solo y el sabio os quieren nosotros también a vosotros cabrones mejores tío son los mejores mi primo el sabio chico buena la apoya la apoya la apoya bueno eh, vamos a empezar un poquito por la parte un poquillo más friki de la movida porque ya sabes bueno yo tengo muñecos tengo cómics tengo cosas a mí me flipa todo esto sí me gustan los videojuegos toda esa movida yo creo que quién más quién menos vale pero yo quiero conocerte a ti en esa movida vale con qué te has criado tú hermano quiero decir quiero saber lo primero ¿Qué dibujitos te han marcado a ti que tú dijeras yo? Cuando era pequeño me reflipaba esta movida que volvía del cole rápido para poder ver a esta mierda o similares. O incluso no iba al parque de 6 a 7 para ir a ver esa mierda y luego me volvía al parque. ¿Qué había pues, a ti tío. de pequeño que te flipase, tío? Los Street Sharks, tío. ¡Dios! los Street Sharks. Yo, sí, me ha gustado, bien. me ha gustado esa. Sí. Me ha gustado sí, un, eso. Un me eso, hermano. Me encantaba esa mierda. Era la polla, los Street Sharks eran la polla, la verdad. Me encantaba, tío. Me encantaba ese rollo, tronco. Además ese tenía que... como una estética súper street, muy gamberra. Sí, era ese palo, tío. Y que eran tiburones y volaba, tío. De repente había un tiburón martillo que estaba hecho Esto es la polla, ¿sabes? Y eran como parecían asesinos, tío. Era la polla. Sí, A mí sí, me encantaba. Sí, sí me encantaba Tronco. encantaba esa y mira, todo, no, alguno más por ahí, pero no lo sé, tío. Dice alguien por ahí, bueno, alguien, GBG, si uno de mis moderadores dice, mis respetos, sobre, sobre todo si tenía los muñecos. ¿Tuviste alguno de los muñecos? Sí, tío. sí, sí. <laughs> pero no quería saber, es que a día de hoy me arrepiento de saber qué onda con eso, tío. o sea, no Digo, es que ahora me encantaría tener esos muñecos, tío. Ahí, Ay, en la claro. estantería esa que tienes detrás ahí, ¡pam! Uno, ahí, pum, de puta madre. Ay, hermano, eso es la polla, chaval. Auténtica, tío. Es que no, no sé qué polla salía con ellos, tío, pero eso era. Tuve, tuve, que además eran como. como que tocabas el cuerpo del muñeco, tío. Era como. De goma. Como blandito, como de goma, blandita, sí, y en las sí, piernas eran duras. Me acuerdo, sí, me acuerdo tío. de eso también. Triste, no te Aparte de los Street Sharks, ¿alguna movida más que tú dijeras? Esto también me molaba. Joder, tío, pues hay que hacer remember aquí, tío, porque. Ahí, yo, hoy, hoy vengo a desbloquearte recuerdos, papá. Hoy, sí, hoy. Hoy te vas a ir llorando a la cama diciendo mierda, soy viejo. A ver qué pasa, tío? Que también tengo recuerdos, tengo hermanas mayores, tronco, y veían ya cosas en plan, pues claro son más de pues de más mayores que yo mis pues, hermanos y, y sí si veía mucho tío, una puta serie tío que no me acuerdo ni cómo polla se llama pero como que lo tengo súper el registro ahí de lo tengo guardado el recuerdo de tío yo a esta serie y he visto luego cosas mucho más posteriormente en plan de pues fotos en Instagram de esta serie una polla como un cuello loco era esta la serie que te decía y era una de los de unos dinosaurios que eran como una familia dinosaurios se llamaba sí. Mira, pues ya claro, está que era una familia muy similar a los Simpson, que era un niño, una niña un bebé y el papá y la mamá ¿No? de la familia Palma, sí, te lo juro Eso Mira, es esa, increíble Esa serie también, tronco, también te digo llamada más que a mí tío. Pero sí, tío esa me flipaba auténtico Mira, pero es la es de un... di... No, no, no la es dibujo madre. son son como personas disfrazadas de tal, con todo el disfraz este guapísimo, pero era la polla eso no sé qué más decirte, claro, es cuestión de que me preguntes para que me cueste contestarte, tío. ¿sabes? La... No sé, seguro que había mil polladas más por ahí que dos, hazlo, Mira, no mira, Mira lo que dice por ahí señorita Galicia, dice, el último capítulo era traumatizante y lo pone en mayúsculas. Sí. Porque el, el último capítulo, el, el último capítulo era el meteorito cayendo a la Tierra, brother. Era la extinción de los dinosaurios, cabrón. Literal, literal. O sea, es como wait. Y, y hace poco lo hablé por aquí. Podéis chequearlo, podéis buscarlo. Pero el final de Alf. También es traumatizante. Es, es drama guapo, ¿no? Es un dramón que flipas. Chequeadlo, no os voy a spoilear. Chequeadlo, por favor. La puta mierda esa, la tenéis que chequear, lo pido. Ir a, ir a mirar el, el final de Alf cuando volváis, o sea, cuando acabemos esto. Hostia, pero más dicho, escúchame, pero me has dicho dinosaurios y más has dicho Street Sharks. Son dos cosas que no me habían mencionado aquí, las cosas como son. ¿Vale? O sea, no me, había, no, no me los había mencionado nadie como recuerdos de movidas. Había peña que me ha dicho Dragon Ball, Chicho Terremoto, como me han dicho de todo. Pero claro, evidentemente Dragon Ball es como un básico. Yo creo que es, es tan sí, sí. intergeneracional que es un básico. Total, total, total. ¿Sabes? Pero Street Sharks no es tan intergeneracional. ¿Sabes? Yo creo que la peña de tu quinta y a lo mejor te influenció que tenías algún hermano mayor, como dices, que te lo colarían por ahí porque no era tan habitual, pero molaban muchísimo los Stricher. Sí, y en cuanto sí, ¿no? a consolas o videojuegos, ¿habéis sido consoleros en casa o habéis tenido maquinitas y eso o qué? Yo bastante más tarde, porque había y ya hasta hace. A mí no me, no me gustaron de toda la vida los videojuegos. O sea, yo ya empecé a tener un chip mis hermanas. Tuve Play 1, Play y, y Game Boy, ese rollo antigua, y ese es malo. Pero no, no, yo tampoco he sido muy friki. Hasta la época, pues rollo Play 2, tío, y toda esa mierda. Y ahí ya se hizo un Switch. Y dijimos, ¡What! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Y Play 2, sí, y a partir de la Play 2, y eso, todo lo anterior que te he dicho no tiene nada que ver fue como de no te, de, de no gustarme eso que no me llamase la atención pero en la época era Apple no yo me recuerdo que tuvimos sí, pues, hermano era un friki nato sabes no era tampoco muy friki pero era friki a jugar claro pero... y hasta hace yo que sé qué te digo eh, cinco seis años cinco años ya era muy bien y no sí. no me no me no me, sabes lo que te digo sí no no, no, eres, no eres un aficionado habitual no, no, ya no, pero sí tenía mi época. Caroño, no A qué jugabas en esa Play 2? Dime un par de títulos que dijeras. <laughs> tío, que me flipas El tronco. Me flipaba. Me, así que fue, además fue, yo no sé si fue un juego que me dejó un colega que luego no, se le olvidó pedírmelo y al final te lo quedas para ti. Era el True Crime, tío. Era el True Crime. Claro, y era. Un juegazo. ¿Y otro cuál era, tío? Era un juego de Death Jam Fighting. Claro, el fight, of New, el fight on New York o algo así, puede ser Uno de esos, tronco Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Llegaste a jugar en la época al, al Getting Up? Al Marquecos Getting Up Ese iba a ser el tercero que te iba a decir ¿no? Sí <laughs> Pero, o sea, no Ese juego era un campeón, ese, ese juego fue de los primeros juegos, si no creo que fue el primer juego que hice yo aquí en stream. Yo no suelo jugar nunca, o casi nunca, pero fue como hostia. Y no me lo terminé. De hecho, quiero rescatar eso, volver a pasármelo bien y, y hacerlo todo en dos días del tirón porque es... Es un sí, pepino de juego. ¿eh? A mí ese juego me molaba... Me, lo que más me molaba también era por la época. Mi chaval, mi muy chaval, muy chaval era el tema de las playlists musicales, tío, que tenías, ¿sabes lo que te digo? Y de, y de toda esa mierda, eran como que hoy en día son básicos. Eso, sí, traje. son básicos, son pero a nosotros no llegaban así muchas veces la música, tío. Y me parecía auténtico que tuviesen ese, esa referencia tan clara de en plan, era había ahí, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que lo que más me gustó de eso, antes de lo de Graffiti y tal, que obviamente estaba de puto fácil y es clima, era el tema de los el Tracklist, hermano, de. Que, echa, que echanaba el juego, ¿sabes? Sí, 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 sí. Realmente yo siempre sí. lo he dicho, eh, juegos como. A ver, el, el Mark Ecos, el Getting Up, es como muy notorio no al final aunque se llame Radio City sabes que es Nueva York o sea al final es como sabes más o menos la música que te va a salir pero yo siempre digo que juegos como Tony Hawk en general la saga Tony Mira, Hawk la misma mierda sí sí total claro. han tenido ah, unas bandas sonoras que se te va la olla selección, selección, wow, va a eh, sí, sí, sí. punk rock eh, sí, heavy sí. rap o sea tenías ahí una selección de música que en aquella época ya llegaba música, pero mucha incluso se llegaba a descubrir así, decías tú, güey. Claro, claro, y molaba mucho la, lo que hacían muchos juegos, que yo creo que así hemos descubierto música algunos, es que la parte de las opciones del juego estaba la playlist de la música. Con claro, los grupos, claro. tú te podías escuchar ahí las canciones por, por separado y todo. Era como que tenías el CD de esa playlist dentro sí, del sí. videojuego, ¿sabes? Y era como, vale, esta canción es de tal, no sé qué, venga. Y ya te ibas a tu internet de turno o a tu colega de turno para ver si conseguías ver. eso. O incluso te ibas a la tienda arriesgándote a comprar un disco de alguien que solo molaba un puto tema. Sí, 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 sí. sí, sí. Que solo molaba ese tema que estaba ahí. Luego todo el disco era una mierda, pero te arriesgabas. <laughs> Y descubrías sí, sí. cositas, tío. Ahora, por suerte, no hay que desembolsar pasta. Te vas a YouTube, miras, fuera. Y claro, dices, claro, claro. Vale, 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 vale. O sea que sí que ha habido una, un tiempito de, de, de videojuegos sí. y, de, y de friqueo guapo. Y sí, a, tope, a tope, a tope. Bien, 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 bien. Eh, me, me gusta porque también los tres juegos que has dicho es como bastante referencia a, a la cultura, al hip hop, ¿no? Es como... No, pues sí, también. No has dicho en, cual... Eran NBA, los NBA también me jugaban, tío. Eh, los Call of Duty también me han flicado, sabes lo que te digo. O sea, todas esas mierdas, sí, que también... Pero ya esa etapa, no, ya no, ya no es que no me llama la atención. Lo mismo, las únicas veces que juego, hermano, eh, pues yo qué sé, de repente estoy un día en casa de un colega o qué sé qué y están echando unas partidas. Sí, y lo mismo Que te decir? Voy a hacer rollo, pero. Y si juego es en esas situaciones, ¿sabes? Simplemente. ¿sabes? Pero ya como que eso bueno, se, se fue, ¿sabes? Se me fue, se fue ya, ¿no? ¿no? Se Uno fue. Mismo fue ¿sabes? En ese rollo. Lo mismo fue demasiado tiempo dedicado, yo qué sé, una ¿no? Pero ya como que no. no estoy... o, o, o igual es que encontraste otra cosa a la que querías dedicar tu tiempo. Ya que fuese, que sea, la, fuese la música, fuese patinar, fuese lo que sea, ¿eh? el, lo que quieras. No, no, no sé, pero te, yo que sé, también te digo, yo, eh, también he catado Play 4 y mierda de este rollo. O sea, eh, también, ¿sabes? O sea, te estoy hablando que tampoco es largo y tendido esto. No, no llevo media década <laughs> mano, sin tocar un bando, pero vamos, que. Que sin más, o sea, ya me, me, me mola, pero ya como que le he perdido el un vicio. Pero ahora me en con horas de la cabrón. <laughs> Pues esa es la puta verdad. Lo mismo me, me ponía a jugar ahora esa mierda. Ahora sí, ves, hay momentos. Claro, hay, o sea, hay momentos. Yo entiendo lo que dices también, ¿no? Ese fin de semana en casa del colega que pasas por ahí y están tres o cuatro echando una partidita algo, dices, ah, pues me voy a poner con ellos aquí a Pero los jajas también. Que... jugando Dos horas jugando, más que fuera, ya. Debe ser claro. que, es que le he pillado aquí. Debe haber pillado arriba. Pues yo que sé, que hay momentos. Bueno, sí, y. Y al plástico, como a los muñequitos así como yo, ¿eres fan? ¿Plástico, ah, cómic? Me, me, me mola, me mola. Lo único que tampoco tengo mucho. O sea, Qué citado, ¿no? y me gasto el dinero, chupo, en estas cosas ni nada de eso. Pero sí me flipan, sí. Esa o mordida moral ¿no? que flipa. Sí. O sea, sí. Te, te voy a hacer la pregunta de alguna manera. ¿Coleccionas algo? ¿Algo que digas, tengo mucho de esto? ¿O eres una persona que, que, que tiene lo justito, tiene detalles, tiene tal, pero prefiere vivir con.? Porque al final las colecciones es acumular mierda. Vamos a hablar claro, sea de lo que sea sí, la colección. Sí. Yo qué sé, no sé. Gorras, tío. ¿Gorras? Sí. Oh, ¿Tienes no sé, muchas? Tío. Algunas, no muchas. ¡Algunas! Pero... <laughs> no, no muchas, pero tengo también las que habré tirado, las que tal y no sé. Pero... Sí, las ah, que borras. regalan, las que pierden, las que tal. Un poco lo que más tal y gorras, yo creo. Yo creo que gorras, yo qué sé, tío. me mola. ¿Sabes qué? Me mola mucho, tronco. Yo tengo un colega que siempre que, que viaja procura traerme uno, tío. Los Lego, tío. La figuritas de Lego, tío. ¡Hostia! Sí, tío. Sí, es así algo que tampoco las compro ni nada, pero sí es algo que me hace como especialmente ilusión, tío. No me preguntes por qué, tío. Ok. Pero... Ok. Pero, pero lo que también tengo pila, pila pilísima, de que me trae un colega siempre que viaja, me trae alguna de algún lado lo que haya estado o cualquier cosa que ve, también es un frío. A ver, a mi cabra sí que le gustan estas cosas que flipan. Y siempre se acuerda de nosotros y pues nos trae un llaverito de un muñequito de Lego. y son los Legos, al final yo creo, un poco el moneda de cambio, tío. Tía, moneda de cambio, el Lego como moneda de cambio. Bueno, podría, podría funcionar. Podría no, funcionar. Eso. Hay Legos caros, eh. No, no, claro, no, si esto es un gimnasio, ¿no? hay, Y hay, mo hay movidas. Un, co un colega, estábamos un día en una tienda y sabes que venden movidas para montar que son gigantes, en plan coliseos, y movidas así que son no sé cuántas mil piezas, y, y dice, y claro, y encima es caro. O si sea, a lo mejor comprarte el coliseo vale 500 pavos. Te cagas encima, chaval, ya ves. Y dice, ya ves. y dice mi colega. 500 pavos y encima te lo tienes que montar tú. Pues no flip. ¿Sabes? O sea, el, el, el mundillo del ego también se ha hecho súper popular desde hace un tiempo para acá. Siempre ha sido caro, pero se ha hecho súper popular desde hace un tiempo para acá y es como. Wait, ¿son, ¿son muñecos esto o ya dejaron de ser muñecos? Se lo, vale, puedo, se, se, lo, se, lo, ¿Se lo puedo prestar a mi sobrino de cinco años? ¿O me vas a ver mal luego si pierdo una pieza? <laughs> ¿Sabes? Es un poco esa movida. Vale, tío. Eh, ahora, ahora te voy a. No, te... no sé qué decirte, pero sí, eso tampoco colecciono mucho. ¿Y cómics? ¿Qué pasa con los cómics? ¿Has sido, sí. ha sido, ha sido fan alguna vez o es algo que nunca te ha llamado la atención? Vale, vale. Fan pleno, no, pero me han flipado, molan, tío, molan. Mola. Vengo también de esta generación, hermano. ¿sabes? Mm. Y, sí, y sí, yo qué sé, tío. Eh... No soy muy fan, pero los cómics molan que te cagas, hermano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son la polla, claro. No, no soy fan de nada en concreto, de nada en concreto, pero yo que sé, tengo, tengo algún cómic por ahí, ¿sabes? No sé, no te puedo enseñar así. Es que ya te digo que tampoco tengo mucha vaina. Pero tengo esta mierda, por ejemplo. Esto de hecho no es ni mío. O sea, imagínate el rollo, ¿sabes? Bueno, Perdón, ya, ¿a quién se las manga? Son como ediciones raras, ¿sabes lo que Bueno, tengo, bueno, bien. No sé. Pues esta por lo visto la hizo un español para para esto en concreto, como Super Random, ¿sabes? Qué Pero, guay. No, tío, ¿no? no nada, o sea. Star Wars, tío, cosas que así, yo qué sé. Star Wars si ¿sí te mola, has visto Andor, sin dar sí, spoilers, ¿eh? No es así, tío, yo qué sé. ¡Ojo! No sé, tengo por ahí cosillas, pero ya bueno. te digo, tampoco soy una mierda, ¿eh? No, no soy muy fan de esta mierda, tampoco. O sea, vas leyendo las cositas que a lo mejor o te llegan o te llaman un poquito la atención, sí, que te pueden sí, llegar de alguna claro, manera, ¿no? Sí, eso, claro, me llame la atención y digo, pues mira, tío, sabes. Comis, mm. mola, a mí los cómics me molan, lo único que tampoco soy fanático. Pero sí, molan claro que sí. A mí es que, tío, en, cuando, cuando yo era pequeñito, tío, yo siempre lo traduzco de la siguiente manera, ¿no? O sea, eso que todo tengo ahí, mucha parte, es desde que yo era pequeño, que he ido acumulando, es algo... Es de las pocas cosas que conservo desde que era pequeño. Los cómics, el papel, sí, sí. en general. Claro, 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 claro. Es de lo poco que conservo. Y, tío, a mí los cómics, igual que los videojuegos... Eh, me hicieron saber estar en casa, saber a no aburrirme estando en mi casa. Yo antes, a comparación de ahora, era súper callejero, me tiraba todo el puñetero día metido en la, o sea, salido okay. en la calle. Yo comía y, y, y daba la última cucharada y decía, mamá, me voy. Con 13. Con 13 años, con 10 años, con 8 años... De hecho, siempre he sido... He sido siempre tan calleja que a mí con 6 años me atropelló un coche porque iba solo ya al colegio. Quiero decir, siempre, siempre he sido como muy de estar en la calle. Yo con 8 o 9 años me tiraba aquí en la, en la plaza que tengo aquí en mi barrio y mi barrio no es lo que es ahora. ¿Sabes? Bueno, hemos, habl hemos estado hablando un poco antes de Barcelona. Y mi barrio no es lo que es ahora. Y yo me tiraba hasta las 11 de la noche con él en el parque. O sea, bajaba mi madre y desde la esquina, niño, vente para casa ya. Y yo me iba para casa. Claro. ¿Sabes? Ya claro. antes estaba siempre en la calle. Y claro. Y hostia, eh, ha cambiado mucho todo, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada, nada que ver. Pero bueno, nada, vale. vamos a... Entonces los comis me enseñaron también a estar en casa el día que te castigaban. El día que llovía mucho y no querías ni salir a la calle bueno, no podías hacer nada, yo en mi casa no me aburría. Tenía claro. un libro, tenía un cómic, tenía un videojuego, no. porque la tele normalmente solía estar ocupada por tus padres. Claro. Y, no sí, era, y no era habitual tener dos teles en casa, eso era una puta claro. locura. Eso de tener una habitación, una tele en el cuarto no era lo normal. Entonces los cómics a mí me ayudaron que flipas a saber estar en mi casa, o sea fue como muy sí. loco. Sí, 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 sí. Es muy loco. Pero bueno ya pasando ya así un poquito de las preguntas frikis, vamos a pasar un poco a preguntas frikis de música, ¿vale? ¿vale? Sobre música. Melo, tú pregunta lo que quieras, hermano. Tú ya preguntas. lo sé, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. O sea yo sé que puedo preguntar y más contigo sé que puedo preguntar lo que me dé la gana. Eh... Bueno, a ver, salvando... Cosas. Bueno, yo me entiendo. Puedo preguntar lo que me dé la... <laughs> la cosa es... Eh, música, tío. Siempre hago una pregunta que, que, que me gusta, tío, que es, ¿con quién te gustaría colaborar en algún momento de tu vida? Aunque sea un sueño, quiero decir. Van, hay, hay dos preguntas, ¿vale? Alguien con quien te gustaría colaborar que siga en vida. Aunque sea un sueño y alguien que no esté en vida con quien te molaría hacer un tema. Da igual del género que sea, quiero decir, no tiene por qué ser otro rapper. A lo mejor me dices, no, me fliparía hacer un tema con Jimi Hendrix y, y te gustaría y punto, ¿sabes? Y estaría bien. Entonces, lo primero, ¿con quién te molaría colaborar? Uno a nivel nacional y otro a nivel inter Sí, y otro a nivel internacional. O sea, con, con alguien que tú dijeras, buah, en verdad me fliparía eh, esta persona. ¿Sabes? Por, por el, por, porque llevo consumiéndole siempre, porque me gusta el delivery que tiene, porque, pues yo qué sé, tío, porque es una joven promesa y me flipa lo que está saliendo de, de esta persona, lo que sea. Hay mucha peña buena, tío. Eh, yo qué sé. Me molaría mucho, mucho no te hablo de te estoy hablando de en cuestiones más primarias no uh -huh. pero me molaría mucho tío hacerme un tema con, con el chisa tío okay me molaría mucho hacerme un tema con el chisa y a día de, y también es muy cercano yo ya te digo que carnalísimo el chisa tío súper pero no sé tío no no en cuanto a aspirar no no aspirar no en no aspirarlo a... no sino tú imagínate que te, te dan un papel y te dicen Aquí, hay, este es el contrato para la Colabo. Pon el nombre ahí que te salga la punta a la polla. Así. Flam, ya está. Nacional, tío. Así, el que tú quieras. Nacional, Nacional. Nacional. El que el tú tío. quieras. No veas, chaval. No veas. Un tipo que me mola mucho se eleva, tío. Pues mira. Un tipo que me mola mucho se eleva, un tronco. Mucho. Mucho, mucho. Mucho. Es muy bueno el cabrón, es muy muy bueno, sí. Ya te digo que también desde después, cuando yo era más chaval y tal ya era muy bueno, era un montón, tío. Pues lleva siendo muy bueno un buen montón de años el hijo puta. Sí, sí, sí tronco. Eva ¿Y no tío? podría ser esa opción. ¿Eh? Eva no podría ser esa opción. Una, podría ser una. Es que, claro, estoy en, no entre las padres, hermano, pero... No, coño, tío. pero que, la, la, que los demás que no se sientan ofendidos y se sienten ofendidos, que hubieran sido ébano, no, hermano, no. es lo que hay. Pues, tío, pero también te digo que es una pregunta, tío, una cuestión que ni yo personalmente me he hecho, hermano. Nunca. Bueno, y esa es la gracia de la charla, no, también. Me haría un tema con de Gaddafi, hermano. Me haría un tema con eh, eh, Prodigy, hermano, ¿sabes? Me haría un tema con... Qué ser, me explico, claro, me está eh, claro, claro, pero a, a eso a eso voy, un poco también a fantasear, un ¿no? Un, un tema con Lake, me haría un tema, yo que sé, tío, pila de peña, colega, pila, pila de peña, claro, por, por hacerme maría temas con. no jodas. ¿no? <laughs> <laughs> vale, y ahora alguien, y este sí que solo puede ser uno, ¿vale? Eh. O pueden ser dos, si quieres decirme alguien nacional que ya no esté entre nosotros, pero dos que ya no estén entre nosotros, dos personas que no estén entre nosotros ya, que no, que ya no van a hacer música nunca más y que te hubiera gustado poder hacer un tema con ellos. Pero ahí solo sí que te digo uno. Ya no está. Pero en cuestión, en cuestión de algo posible o en cuestión de. No si no no, no soñando, soñando. Tú sueña, no, brother. No, tú sueña, tú imagina, tío. Que que haya fallecido, tío. Que haya fallecido. Claro, falleció. claro, claro. Jodó, tú. Jodó. Hostia, pues con... ¿Cómo se llama la tipa esta, tío? Con la Hurricane G, tío. Hurricane G, tronco. De hecho, la pobre mujer hace poco... Sí. Sí. Se, se, se fue hace poquito, sí. Rodigi. Haría, haría un tema, tío. Sí. <laughs> seguro, hay más, seguro. Me juego un Dead. Una... Hay más seguro, pero sí. No, claro, claro. A ver si yo me pongo a... Yo o cualquiera empezamos a decirte nombres de rappers difuntos, tío. Si te, digo, si te digo MF Doom probable me digas, hostia, pues también. Y si te digo claro, no sé tío. qué me digas, hostia, pues también. Claro, pero por eso ahí es uno. Y ya me has dicho Hurricane G, me gusta que además has dicho una mujer. Normalmente la gente tira sí, al Biggie, classic. Claro, claro, también. Claro, me entiendes. Tupac, que son que son los más clásicos. Pero, pero mola que hayas dicho algo distinto también, que no sea lo de siempre. Mola mola no, no, no ser un clon más en eso, ¿no? Es en plan coño, pues claro, yo también. Hasta yo que no rapeo me haría un tema con Biggie, ¿me entiendes? Claro. Claro, claro. No sé, pero, pero está guay que hayas dicho Hurricane G. Y más, pues yo qué no. sé, tío. Murió hace poquito. Fue una, una pionera brutal en mm. la época. Y me sí, parece tío. muy guay, muy guay, muy bien, muy bien. Mm. Y Nacional, alguien difunto que tú digas, hostia, pues puede ser un productor. No tiene por qué ser un beatmaker tampoco. Puedes, o sea, un, un MC, puede y... ser un beatmaker, puede ser un productor, puede ser un DJ. No sé, hermano. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. También te digo, estoy fuera, ¿sabes? De movidas, de rollo música española o música nacional. No de rap, ¿eh? Del rap, no, porque obviamente pues estamos todos a la red del día, como bien dices. Uh -huh. Pero, oh, no sé, Tron. No sé. No sé, hermano. No sé, tío. El Fari no, ¿sabes? sabes lo que te quiero decir sería increíble pero, hermano pero yo qué sé tío no lo sé bueno no lo sé, esta te la tengo que dejar ahí lo mismo luego cuando estemos hablando de otra cosa te digo el fari <laughs> pero no, no, no. no lo sé hermano no lo sé estaba bromeando molaría pero el es... fari tío montarlo en algo así un poco tal nunca se sabe no sé, no ahí, no te... Es complicado, es complicado. También luego es... es eso, te pones a pensar y es como. Es complicado. Pero también no. yo busco, yo busco eso un poco también, ¿eh? Hacer un poquito pensar. ¿Sabes lo que ¿De qué? ¿De qué? te va a pasar, no? Que mañana me vas a escribir diciendo brother, ya sé con quién me haría un bueno, tema de no sé qué, en verdad me bueno, lo habría sí. hecho con tal, porque como las pillo en frío, yo no le paso las preguntas a nadie, que para mí es la gracia, eh, claro. no sabes lo que vas a contestar muchas veces. Ya te he dicho un spoiler claro. antes y ya tu cara ha sido como... Uf, sí. Espero que te haya dado tiempo para pensar lo que vas a elegir. Pues no. Si... <laughs> no, sí. sí, si yo ahora mismo mirara tu móvil, aquello tal que yo te lo robo y no tienes ni contraseña ni nada y lo puedo desbloquear y abro tu Spotify o ¿Sí? tu iTunes sola movida, ¿qué es lo que más estás escuchando últimamente, tío? Así de memoria, porque sé que estás usando el móvil para retransmitir, pero más o menos, ¿qué es lo que más estás escuchando últimamente? Pues hace poco que Wario me preguntó lo mismo, tío, y últimamente he escuchado mucho tu, no todo el álbum, pero estoy escuchando un álbum de Gelta Esquelta, tío. Ok. Bastante, que se llama Magnum Force. El... Ok, sí. Es un discazo. Y... Es así lo que además estoy escuchando. También hay un tema en concreto que es el que me, me mola del disco. Y y ese y estoy escuchando bastante eso. Y luego estoy escuchando mucho el Underground, tío. O sea, okay. el... Vale, estoy escuchando mucho Rap Gotti, mucho. Estoy escuchando mucho Johnny, también. Johnny Doc. Qué bastante. guay. Y, y, y hay un... Y, ¿Qué pasa? Tronco, así que me puedo acordar, tronco. Tengo un, un disco, bueno, el AT el este, el, el de Outcast, ese también sí. está. Realmente que hay algún tema bastante que me estoy quemando de esa mierda. ¿Qué más, tío? Así que te puedo decir a priori. Una no, traje tragedia, Topi. O a Topi, a eh, No sé. El CNN todavía me lo quemo, tío. Sí, ¿no? Súper. Yo, yo sigo poniéndomelo también. Me lo quemo todavía, tío. Y yo qué sé, tío. Tendría que ponerme a mirar. Es que ahora mismo no sé, tío. Tendría que ponerme a mirar mi lista de Spotify o lo claro, que claro. Yo, o sea. Claro, claro. Pero de primera ya me has dicho unas cuantas cosas que pueden ya tener referencia a la peña que nos esté escuchando por ahí, de, de lo que estás escuchando, al menos últimamente. ¿Has sí. chequeado, por ejemplo, lo último de, de Solo Caos con Tito LP? Has tenido sí, tiempo sí, para. vi con él en Barcelona, acuérdate. Que di con cierto. Y. y... Me dices, sí, sí, me lo, me lo he chequeado. A mí es que me cae muy en gracia, tronco. El solo caos, tronco. Me cae muy en gracia, macho. Me cae de puta madre y mola el chaval, mola. Que cago. Es, es un amor de chaval. Es un amor mola de chaval. Es. Sí. Sí, me lo he catado, hermano. Me lo he catado. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Para mí también es un trabajazo de los de este año. Sí. Cortito pero intenso, muy guay, la verdad. Muy guay, muy guay, muy guay. Vale, eres lector habitualmente. Te gusta leer libros o eres malo para leer libros y demás? Tengo mis rachas, tío. Tengo mis rachas, la verdad. Es que tengo mis rachas, tío. ¿Te acuerdas pero... por casualidad del último libro que leíste? El último libro que leí, pues lo mismo fue Educación Siberiana, tío. Ok. Creo, oh. creo, sí, creo sí, educación siberiana. Y luego me lo oh, diría ahora un año y medio, sí. Cu cu digo, cu director. Cuéntame un poquito de eso. Sí, educación siberiana es una historia súper guapa, tío, porque te cuenta mucho, es una movida que muy arraigada a la cultura siberiana, que son, si no me equivoco, son exiliados rusos, exiliados, no sé si por cuestión bélica o por cuestión. ¿vale? No sé qué problemas o qué tal. Y son exiliados de Rusia, me parece. Bueno, no no sé. No me equivoco, ¿eh? No me equivoco. Y es una movida porque está muy arraigado el tema del tatuaje. Hay unas simbologías y una movida súper seria. Y, y es como muy crimen todo el rato, en plan crimen, pero con un... en cuestión marginal también, ¿sabes? Al fin y al cabo era como un rollo muy citado, ¿sabes? okay ok. Bien, en el sentido de tal y es como códigos muy guapos, tío. Códigos súper, súper guapos, la filosofía que tenían y demás. Y así es un poco el rollo. El tema del tatuaje óptimo, tío. Óptimo, óptimo. O sea, es la polla. La polla porque te cuentan X cosas. Es todo muy jerárquico en el tema de la tinta y todo eso. Y, pues, cuestiones de cosas que te pones, te dejas de poner y tal. Y mola mucho, mola mucho. Le gustaba mucho. Hay una película, de hecho. La película está guay. Lo único que tampoco está pues, lo típico entre la película y el libro. ¿no? Hay muchos deslices en, en la película y demás, pero conforme al libro te estoy hablando. Pero está muy guapo el culto que le hacen al tatuaje, tío, y que utilizan como el cuerpo de la gente como para como si fuera un libro, como para hacer una lectura, presente de algo, ¿sabes? Y está muy guay, tío, está muy guay. Ya o sea, pues me, me lo checaré. Dices que se <laughs> llama Educación Siberiana. Sí, sí, es muy criminal, es muy muy criminal y mola, mola, mola. Okay, Ok, sí. es que muchas veces pregunta gente por aquí, oye, pregúntale sobre un libro, pregúntale sobre un tal, no sé qué, y es como, pues ya lo voy a hacer yo ya directamente. No, no, no soy muy lector, eh. no soy nada, o sea, nada tampoco, no soy muy lector. Pero pero eso yo quiero recordar que es el último libro que padeí, tío. Ok, sí, ok, tío. guay, guay. Eh, gente, tío, eh, yo, yo las, las preguntas las voy a ir lanzando así un poco random. Gente que te haya inspirado o gente que te haya motivado a, a, a hacer lo que haces a día de hoy, ya sea cercana o no. Quiero decir, está la típica figura de yo quiero ser como ese rapero, ¿vale? Musicalmente en, este, en, este sentido. en, gen, en general, en general, o sea, al final, ¿qué es lo que ha hecho que, que, que García N sea como es hoy? Que, que, ¿quién, ¿Quién tendría mucha culpa de cómo eres hoy? Porque siempre vale. hay un alguien que tiene culpa de un poco, o mm. tiene una parte de porque es quien te educa, no tiene por qué ser una madre o un padre. Puede sí. ser tu hermano, tu hermana, un tío de una edad sí. similar a la tuya, un poquito más. Por ejemplo, eh, mis hermanas, en ese sentido, siempre de puta madre, con el tema cuanto a lo creativo hablando, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, uh -huh. Peña, musicalmente, buenas referencias tenían ellas que flipas. Eh, cinematográficamente, igual, ¿sabes lo que te digo? Y puede ser uno de los ápices a tener en cuenta. Pero luego también la peña con la que me he ido juntando, hermano. Ya te digo que, es que yo tenía Cani, hermano, bien pequeño, ya para con Peña mucho más mayor que yo. No por cuestión selectiva, eh, ni mucho menos. Sino porque al final. Pues no sé, pero quizás así un poco ese entorno. Ese entorno. Y luego que al final, pues con los años, no lo te estás haciendo mayor y demás, y tú, pues, canalizas tus movidas para, para como quieras que, consecuentemente, se vean bien, ¿sabes? O a lo que hoy en día son tus gustos o tus referencias, pues es un poco eso, ¿sabes? Uh -huh. Lo que te digo. Um, yo qué sé, tío. En el cine, por ejemplo, tío. Muy gracias al título que tengo y a mis homenajes les voy a decir, bueno, bien de culto podríamos decirle o cuestiones un poco más sabes eso por ejemplo sí, mis hermanas tío yo creo que al final ha sido el par de compañeros mayores hermano y al final con la cabeza se está montada, yo creo no sé qué onda Sí, tiene 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 todo el sentido ya ya estamos acabando eh o sea al final es esta última metralleta de preguntas ya son las 12, se me ha pasado el tiempo volado hermano te ver, lo juro, tío. hermano. Se me ha pasado esta ola y media así. He mira el reloj un momento y digo, uh, he hecho así como, hostia, son las 12 ya. Se me ha pasado volado, te lo prometo. Y tampoco quiero robarte mucho más tiempo que tú y yo. Yo sé que tú mañana madrugas y toda la movida. Eh, has hablado de cine. Recomiéndame un par de películas para la gente que hay por aquí. Pues películas, tío. Un par de películas, un par de series, o un par de películas y un par de series. Algo que a, que a ti te mole, algo que incluso llegues al revisionado cada X tiempo porque digas tú, es que para mí esta película o esta serie. A mí me pasa con Los Sopranos, me, me, me pasa con Los Soprano, me pasa con Seinfeld, que no son ni el mismo género, ¿sabes? Pero me pasa con varias series que es como me gusta hacer un revisionado o una relectura o un. ¿Sabes? Sí. Series, lo vi hace poco. Es que tampoco te puedo decir así algo porque tampoco suelo ver mucho, ¿vale? <laughs> Pero series así que he visto hace poco, bueno, me vi hace nada la de NTM, esta que han sacado. No la he visto aún. ¿Qué tal está? Pues, bueno, está sin más. O sea, me ha molado, es NTM, hermano, sí. Pero bueno, me esperaba otra cosilla. Pero bueno, está guay, está guay. Está guay. Eh. Qué más, tío, hay que joder, se me pillas aquí en el bazo de una tronco. <laughs> Yo doy buenos puñetazos cuando quiero, hombre. Muy poco, si sí, la anterior. Y, bueno, el de Bayern, hermano. Lo único que de Bayern está más que mascada ¿sabes? Claro. Pero así, no sé qué más decirte, hermano. Así de serie. Luego es lo mismo, lo mismo, allá te escribo y te digo. Padre, pues esta. ¿Sabes? <laughs> no, no sé, tampoco tiene palo. Hay momentos para pero no tal y ¿Y películas tronco pues yo qué sé, tío? Era tirar de básico New York City, tío. Hostia, peliculón, chaval. O New Jersey Drive, no También es la polla. Eh. Sí. La de a, a King of New York. Hostia, también York, que se llama. Hmm. Son ese palo. ¿Sabes final Son ese palo. Eh, no sé, tío. Bueno, bien, bien, bien. Ya tenéis ahí cosas para apuntar para cuando veáis esto, si no lo estáis viendo ahora. No sé, no sé. Y ahora, porque esto, si no lo hago, Iván me mata y el Volk, otro chaval de aquí también, me mata, porque siempre son los dos que me preguntan las mismas cosas. Uno patrolearme y otro lo hace en serio. Eh. Dime cinco discos de rap, tío. No, o sea, no hace falta que sea un top 5 y que sea del mejor al peor, pero dime cinco discos de rap que te flipen. O sea, da igual de qué momento, da igual qué tal, da igual si los estás trillando ahora, cinco discos de rap. Y ya que se imagine el top, el Iván, cuando quiera. Brother. Vale. Magic Files de Tragedy. Vale. Eh, one five six de Kulji Rap, vale, eh, War Report. vale, de CNN. eh, 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 uh. 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 El Side, vale, ay, ay, Ay vale. neta, eh, uno más, te estás jugando el carnet de rapper, brother. Es muy. muy... Joder, tú. Da igual, tú piensas que no es un top. O sea, no estás diciendo que estos sean mejor que otros discos, ni no son tus discos. Pero, joder, tío. Hay mi padre tronco. No sé, hay uno aquí que me está bailando un montón, tronco. Te flipas. Te digo. Te digo. Eh, el Magnum Force de Gentas Gentas. Ok. Oye, pues buenos 5 discos. Siglo, 19, 20, eh, pero yo qué sé, tío, no sé ahora mismo. No, no, Son pero buenos, buenos discos y se aleja de lo que te suelen decir la mayoría. Bueno, suele decir mucha gente. No todo el mundo, pero se aleja un poco de, de ese Ready to Die, de ese Ilmatic, de esos discos pero, como. Claro, evidentemente sé que esos discos te gustan y te parecen muy buenos discos, pero para mí tiene más gracia, quizá, y tiene más valor que digas otras cosas para que la gente también que no conozca esos trabajos o haga tiempo que no se escucha esos trabajos diga: Hostia, tú el Magnum Force, me lo voy a poner mañana, ¿Qué es lo que voy a hacer yo. Yo más recordar sí. el Magnum Force antes de que habláramos y tal, y ¡pam! Y te voy a tirar ya la última. La última, pero la que te da dado tiempo para que te pienses y no has tenido huevos a pensártela. ¿Vale? Que es, que es con la pregunta que siempre acabo yo, que es... Solo puedes elegir una, y te voy a formular bien la pregunta. Solo puedes elegir una, ¿vale? Entre música, comida o sexo. Pero... No vale intentar hacer el gilicombo. Como dice un colega mío, ¿vale? No vale intentar hacer el gilicombo y decir, bueno, elijo tal cosa y luego me la pelo. No, 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 no. Si no eliges sexo, implica que tú vas a ser como un eunuco para toda la vida. O sea, no hay nada para ti. Pero ni por delante ni por detrás, no hay, no hay nada para ti. Ni tú solo siquiera. No existe el sexo para ti. Entonces, evidentemente. Si no eliges comida, no te vas a morir de hambre ni de sed, pero no vas a disfrutar de comer. ¿Vale? Vas a tener tu platito de lentejas de puta madre y tal, pero tú no vas a disfrutar ese plato de lentejas. ¿Vale? Luego te lo vas a comer porque sabes que te lo tienes que comer y fin. Y con la música, pues eso. No vas a escuchar música. Para ti no existe el concepto música. Una de las pues tres madre. tienes que elegirme. No. Y te claro. lo tengo que argumentar. No, 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 no. Ah, me tienes que decir cuál te quedas. Ya está, o sea, con cuál no puedes vivir sin sin eso. Habrá si te me ponen esa tesitura pues me quedo con con el sexo, hermano. Vale, va. o sea, hay, hay, hay gente que no, hay gente que no. lo tiene muy claro. Mira, Skyhook, por ejemplo, dijo el sexo. Me la suda lo demás. Hermano, hay que cuenta una cosa que ¿eh? también se come ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues entonces, hermano, y como me has preguntado a mí, llegar a intuir que a Tipa, en este caso, ella sí puede poner la música. Sí, pero tú no vas a tener ni el concepto de música, no vas a entender lo que es eso, no sabes qué es el ritmo, nada. Ya te he no, contestado. ¿no? No, no puedes disfrutarla. O sea, el, claro. la, la, la movida, evidentemente, puede haber tu vecino poner música, pero tú no puedes disfrutar de eso. No tendrías la capacidad de oírla. O, sea, o, sí, o sí de oírla, pero nunca de, 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 de disfrutarla, claro. claro. O si sea, al claro, final, no al final, muchas veces hay gente que no, y conozco a gente que no, cosa que no entiendo, pero yo he escuchado a gente que no le gusta comer. Que para ellos sería idóneo una pastillita al día y, y, a, y a correr. Y a mí me flipa cortar un filete, comérmelo, comerme un plato de arroz, disfrutarlo, texturas, tal, no sé qué, esa, esa movida a mí me flipa. ¿Sabes? Yeah. Pero conozco gente que es todo lo contrario. A mí dame una pastilla como los astronautas y a correr. ¿Y con cuál te quedas tú? Yo personalmente, y te digo la puta verdad, me quedo con la comida, brother. ¿Sí, o okay. qué? Me quedo con la comida, pero de, de pero del tirón. Me parece de puta madre. O sea, personalmente va a sonar muy mal, pero por más que comas en el sexo no tienes la variedad de sabores que tienes en la comida real. Ni la variedad de texturas que tienes en la comida de verdad, ¿me, me explico? Entonces, lo otro está muy rico también, pero me quedo con la comida, tío. La sensación que me da la comida o la bebida, la bebida, o sea, la comida incluye un buen vino, por ejemplo. Tomarte un buen vino, o beberte un buen cóctel, o comerte un buen helado. A mí me quitas helado en mi vida y me matas. Brother, me matas. Sí, y ahora que he descubierto la mejor heladería de Barcelona, que la próxima vez que vengas te tengo que llevar... Eh, escúchame, me matas ahora mismo si me quitas el helado de mi vida. Ya sé. No ah, lo he visto en Instagram, cabrón. Eh... Sí, sí. <laughs> Me, com sí, pero... me, me comí medio litro de helado de yogur y de pistacho hace una semana. Que. Lo he visto, lo Madre mía. Pues. Eh, yo me quedo con la comida, tío. Pero entiendo que hay gente que dice. Bueno, no, es que. Mmm, a mí follar me gusta mucho. Bueno, sí, y a mí también. Pero comer me gusta más. Y probablemente. Y esto, tomad nota, muchachas por si algún día pretendéis algo conmigo, me vais a ganar antes invitándome a comer que invitándome a follar. Eh, lo digo de verdad, eh, me, me vais a ganar antes invitándome a comer que invitándome a follar. De hecho, invitándome a follar me vais a espantar. Eh, no me gusta ese rollo, te lo juro, lo digo de verdad, no me gusta. Te, te lo juro, no me gusta nada. Soy un viejo en ese aspecto, soy un señor mayor en ese aspecto, tío. No eres viejo, hombre. Te lo juro, en ese aspecto soy un señor mayor. Soy como una especie de caballero o algo así. Te lo juro, no me mola el rollo de. Vente a mi casa a follar. No. Me genera rechazo, te lo juro. Así que me quedo con la comida, que me gusta bastante más, la verdad. Tío, me ha encantado tenerte aquí. Se me ha pasado el tiempo putamente sí, volado, pasado... hermano. Sí, sí, se me ha pasado pila volado también. O sea, se me ha pasado voladísimo. Eh, me lo he pasado muy bien, de verdad. La próxima charla que tengamos, que sea estando tú aquí al lado mío, la próxima sí. visita. He hecho, Wi-Fi, He hecho. ¿Vale? He hecho. Eso te, 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 te. O sea, sé que cuando estuviste aquí no pudo ser, pero sí, se, in, okay. se intentó, pero intentar cuadrarlo, pero yo ya estaba como ultra liado, tal. Pero si no hubiera sido y me hubiera encantado. Bye -bye, encantado. Y queda eso pendiente. Y si no lo hacemos desde mm. aquí. La intentamos hacer desde Madrid, desde allí, desde los apartamentos, montamos algo. Cuando, lo, quiera esto os invito, hermano, cuando lo quieras estos invitados, hermano. Lo sé, lo sé, hermanito. Igual que tú aquí en, en Barcelona tienes casa, tienes a tu family también, que sabes que te queremos un puñado todos los que estamos por aquí. Saludos a toda la Peña, coño. Un besito a todos los que habéis estado, sobre todo de verdad, a todos y a todas las que habéis estado por aquí. Eh, desde el principio, desde el final, desde el medio, me suda la polla. Eh, saludos a la gente de youtube que va a ver esto dentro de una semanita o algo así y, y sobre todo muchas gracias a ti de verdad por acceder a esta movie que para mí es para mí es un honor y un placer tío un placer. Y, y nada que nos vemos mañana hostia tú es verdad mañana se viene un especial no sé si lo sabes de, de un libro de este libro de luego, ¿no? De este libro que hizo que hicieron mis hermanitos Dani y Adri. Mañana se viene un especial bien gordo, chavales y chavalas. Así que os quiero aquí a todos y a todas a pie del cañón, aprendiendo cositas. Nos vemos mañana a las diez y media de la noche. Os quiero un montón. Yo ahora, cuando acabe de hablar con él, un, dos cositas, me voy a ir al Discord por ahí, si alguien se quiere pasar, pues ahí estaremos. Y eso, que muchas gracias, Nico. Te quiero un montón, cabronazo. Un placer y enorme, ¿vale? Hasta mañana, chavales y chavalas. Chao, 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 chao. Y adiós.